Y esas imágenes que estamos viendo son de Donka, una carta Chekhov, espectáculo de la compañía teatral de Daniel Finzipasca, que ya estuvo en Uruguay hace unos 3 o 4 años y que ahora vuelve a presentarse a partir de mañana, que tiene su función de estreno en el Auditorio del Sodre. Para hablar del espectáculo estoy recibiendo a Hugo Argiulo. Hugo es, bueno, es fundador de la compañía Finzipasca. En Uruguay tuvo sus estudios de arquitectura, también de teatro, me contabas sí. Hace un rato con el Bebe Chaminar, exacto, ahí en la Escuela de Teatro 1. Y de golpe un día estás en Suiza con Daniel Finzipasca fundando una compañía teatral. ¿Cómo es el contraste entre estar con el Bebe Chaminar acá y terminar allá? Bueno, eso es un viaje que te va llevando. Los encuentros en la vida creo que son la cosa que te marca. Bueno, el encuentro con el Bebe fue el encuentro con el teatro, el encuentro con Daniele fue un encuentro a hacerme volar hacia otras dimensiones. Pero... Desde ese lugar, ahora uno de tus roles dentro de la compañía pasa por diseñar las escenografías y las ambientaciones para los espectáculos de la compañía. ¿Cómo se piensa en volumen y en generar esos climas que uno, por ejemplo, puede ver en el caso de Donka, que es recrear la atmósfera de los relatos de Chekhov, fines del siglo XIX en Rusia? O sea, ¿cómo se trabaja todo eso? Bueno, en general, nuestros espectáculos tienen como una poesía y una... algo que los hace reconocibles. Yo creo que también para el público que vio La Verità, que vio Donka, que vio Rain, que vio... O sea, uno reconoce que hay una firma. Es una firma que está dada por los temas, está dada por la luz, está dada por los ambientes, por la música. Y en este caso fue la primera vez que hicimos una creación basada en un personaje. O sea, fue como una comisión. En realidad nos pidieron, especialmente el Festival Chekhov de Moscú, de crear este espectáculo. Fue la inauguración del festival, de la conmemoración de los 150 años de Chekhov. Sí, fue en el día del cumpleaños de Chekhov, en Moscú, el estreno, y fue una comisión. En ese momento fue como una especie de una sorpresa, incluso para Daniele, cuando le anunciaron que lo querían convocar para esto, estaba como un poco extrañado, porque de hecho nuestras creaciones siempre son creaciones como totales, no se parte desde una comisión. Pero bueno, se aceptó el desafío de ir a buscar la figura de Chekhov y traducirla en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Cómo se acerca uno a un mito viviente de la literatura? Un mito viviente, no, perdón, a un mito de la literatura. Bueno, justamente el espectáculo es una carta a Chekhov. Entonces es como... fuimos a tratar de buscarlos en pequeños detalles. Para eso hubo una investigación que también Facundo Ponce de León, otro uruguayo que trabaja con... Sí, amigo de la casa además. Exacto. Bueno, él hizo toda una investigación sobre qué había pasado en Rusia, en Lugano, la ciudad de la compañía, el mismo día que nació Chekhov. ¿Quién había nacido en Lugano? ¿Quién había nacido en Taganrog, donde nació Chekhov? Y a partir de pequeños detalles, como que se van cruzando en el espectáculo, imágenes de sus personajes cargados de una gran intensidad y una gran fragilidad. En los cuentos de Chekhov parece como que no pasará nada, pero los personajes están como a punto de fundirse o de romperse. Y bueno, a partir de ahí uno trata de generar cosas que puedan traducir esa sensación. En el caso de Donka, por ejemplo, el uso del hielo en una escena. Claro, eso es interesante también. ¿Cómo se llega a usar, si mal no recuerdo, cuando era funcionario, es como una especie de araña gigante, como si fuera una araña de luces gigante, sí, toda de hielo, que queda ahí en el medio de la escena, que en algún momento después los actores interactúan, sí, con ella y demás? Pero ¿cómo se llega a pensar en eso? ¿Es por lo efímero del hielo? ¿Cuál es el concepto que hay atrás de armar esa araña? Sí, es un poco eso, como que tratamos de ir como atrás de las cosas. Y bueno, Rusia, uno piensa frío, piensa... Y personajes justamente que tienen esa calidad del hielo, que brillan, que se rompen, que son frágiles, que se disuelven y... Sí, que se van desvaneciendo. Desvaneciendo, exacto. Otro de los juegos que hay, que a mí me resultó muy impactante, usted trabaja muchísimo sobre los sentidos. No es una obra dialogada, llena de diálogos, en la cual uno tiene que ir siguiendo una narración verbal y se está contando una historia que tiene su punto de conflicto entre dos personajes y uno discute con otro. No, esto hay un abordaje que tiene que ver con los sentidos, se juega con las sombras, con profundidades en el escenario, es buscada, ¿no? Ese juego con la percepción del espectador. Sí, absolutamente. En los espectáculos de Daniele, como que en general hay como... uno puede verlos 1, 2, 3, 4 veces y encontrará siempre
como puntos diferentes, como que de repente puede focalizarse en esta parte, pero está pasando otra cosa por detrás. Como que jugamos mucho con estos planos. Y sí, es una experiencia para los sentidos que además refuerza el hecho de que se trabaja con actores acróbatas, músicos. Entonces, es como que toda la posibilidad de expresarse está un poco detrás de lo que es la palabra. Claro, está potenciado desde ese lugar. Recién decías que todos los espectáculos de la compañía tienen una suerte de sello de identidad, son reconocibles. ¿Cuáles serían los elementos que vuelven reconocible el teatro de la compañía? Bueno, yo creo que para los que han seguido un poco desde Ícaro, que es un poco la tarjeta de presentación. La nave, el buque insignia. Buque insignia en el sentido que ahí es como el manifiesto de la compañía. El sentido que es que tratamos de ir a tocar dentro del espectador, ir a buscar realmente una conexión que pasa más por la emoción que por el intelecto. Y bueno, esto también, el hecho de que somos creadores, que desde tantos años trabajamos juntos, la música es de mi esposa María Bonzanigo, uh-huh. y es la música también de... A quien conociste gracias a toda esta experiencia. Exacto. También, ¿no? Exacto. Decías trabajar con los sentidos y las emociones, pero yo puedo pensar que una película de acción trabaja sobre determinadas emociones. Las emociones que trabaja la compañía de ustedes son muy particulares, muy particulares, están muy definidas. Sí. Tienen que ver con la empatía, tienen que ver casi con la sanación, porque me acordaba también de la teoría, sí, de Danieles sobre el teatro de la caricia. Exacto, ¿no? Sí. Es como ir a buscar... tratar de dar un pequeño masaje en el alma a los espectadores, digamos. Lo definimos un poco así, el teatro de la caricia. Bien, yo creo que esa es una muy buena frase para cerrar, porque además es lo que genera un espectáculo como Donka. Uno se va con el espíritu alegre. A mí me pasó cuando vi el Solís. Uno se va fascinado primero que nada porque es espectacular. Los sentidos quedan avasallados, pero en el mejor de los... En lo mejor de los términos, en lo mejor de las acepciones de la palabra, digamos, pero además uno se va con un espíritu muy positivo. Así que, Hugo, gracias por la visita. Las funciones arrancan mañana, están hasta el 23, es allí en el Auditorio Adela Reta, en la Sala del Sodre. Es un escenario espectacular. Yo me enteré una cosa por Hugo ahora, que es que tiene mucha más capacidad que en el Teatro Solís. O sea que los que se hayan quedado con las ganas de verlo la vez pasada que estuvo Donka aquí en Uruguay, no se lo pierdan en esta oportunidad porque es un espectáculo alucinante. Gracias, gracias, Hugo, por la visita. Gracias. Yo voy a estar yendo. Los esperamos. Dale. Hacemos una pequeña pausita. Tenemos como una hora más de programa.